¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal, amigos. Antes de comenzar este video, les agradecería que me apoyen con su enorme like y su buena suscripción. Ahora sí, comenzamos. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de los Jaguares de Santa Lucía Cochumalguapa que militan en la Liga Nacional de Guatemala, amigos. Y es que el día de hoy vamos a ver una noticia bastante motivadora y bastante positiva para el equipo de Santa Lucía Cochumalguapa y para un jugador en específico. Hablamos de Marvin Ávila. Así es, amigos, el jugador retoño de Marvin Tomás Ávila Sánchez, que pasó mucho tiempo por el cuadro de Municipal, el día de hoy les vengo a platicar algo interesante de este jugador, amigos, y es que el equipo de Santa Lucía Cochumalguapa, dirigido por Ronald Avala Gómez, le está dando oportunidad con el cuadro mayor de los Jaguares. Y es que el equipo de Santa Lucía Cochumalguapa tuvo un juego de preparación, o sea, amistoso, de cara al próximo torneo Clausura 2023, que está a la vuelta de la esquina. Y la nota positiva de esto es que le dio oportunidad a Marvin Ávila Jr., el Titi Jr., que pudo debutar con el cuadro mayor del equipo de Santa Lucía Cochumalguapa. Y esperemos que no sea la primera ni la última, amigos, porque recordemos que la Liga Nacional de Guatemala exige a cada uno de los clubes de los 12 equipos que militan en la Liga Nacional que le den oportunidad a los jóvenes, por lo menos 1200 minutos por cada club, amigos, y es algo positivo para el Titimán Junior, porque ahí puede tener oportunidad con Ronald Avala Gómez, técnico de Santa Lucía Cochumalguapa, durante el torneo. Amigos, Marvin Ávila Jr. apenas tiene 14 años de edad y puede ser una gran opción para la selección nacional sub-15, e incluso también puede ser una gran opción para la selección nacional sub-17, dirigida por el profesor Marvin Cabrera, que se jugará el premundial aquí en Guatemala rumbo a Perú 2023, ya que Marvin Ávila Jr. es un jugador bastante prometedor, amigos, y no solo prometedor, sino que se están dando los frutos que ha venido trabajando durante tiempo atrás, y esperemos que se consolide con el equipo Jaguar durante este torneo, y no solo con el equipo Jaguar, sino que también se fijen otros equipos en su persona y siga los pasos de su padre Marvin Tomás Ávila. Y bueno, amigos, yo hasta aquí voy a dejar este video. Buenísima onda, pilas.